donde la mujer de Monte Lajeado, nosotros primero tenemos que lamentar la ausencia de las autoridades, porque una comunidad que clama, exige y espera solución a problemas muy puntuales dentro de la comunidad. Sin embargo, a pesar de la movilización, a pesar de la contundencia de la huelga, de una carretera que es una carretera internacional por la comunicación del aeropuerto internacional de Cibao, las autoridades son inconsecuentes con la carretera. Ustedes también saben, le han dado seguimiento, que en otras ocasiones se ha anunciado que esa carretera va a ser reconstruida, que ya está aprobada, que es constructora, y en términos prácticos no se materializa eso. Lo que uno espera luego de ese mensaje que envió la comunidad de Monte Lajeado en el día de ayer, que las autoridades no sigan siendo indolentes con una comunidad que quiere su carretera, que quiere que le mejore sus condiciones de vida, y que las autoridades son totalmente inconsecuentes con demandas tan importantes. Uno lo que quisiera es ver solución en los próximos días a partir de esta realidad. Bueno, el Comité de Construcción de la Carretera dio un compás de espera de 30 días, lo que uno espera que en esos 30 días las autoridades obtemperen a este llamado, que es un llamado del pueblo y que es un llamado que busca soluciones muy puntuales y que en el fondo hasta los políticos le favorece. Pero la clase política actúa rara en nuestro país. No tenemos autoridades para resolver problemas, solo tenemos autoridades para cobrar, pero para resolver problemas son inconsecuentes con las comunidades. Sí, totalmente identificado plenamente y activo en la participación desde la marcha, la caminata, la protesta, la huelga, las paralizaciones. Totalmente comprometido con estas actividades. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.